El anteproyecto de ley de urgente consideración incluye un artículo que indica que en caso de denuncias por mala praxis se configurará presunción simple a favor del personal de salud. Compartimos a continuación los detalles de esta propuesta. El artículo 387 expresa en forma textual: en caso de demanda civil o denuncia penal como consecuencia de una presunta situación de mala praxis en la atención de la salud humana, se configurará presunción simple a favor del personal de salud interviniente en el proceso asistencial que determinó el evento. El artículo 389 agrega que en estos casos se presumirá prueba simple a favor del personal de salud el registro que haya quedado en la historia clínica del paciente de todos los procedimientos realizados. Este artículo agrega que esto se concebirá en los términos del artículo 138, numeral tercero del Código General del Proceso, que establece que no requieren ser probados los hechos presumidos por ley y contra tales presunciones es admisible la prueba en contrario siempre que la ley no la excluya. El artículo 390 agrega que la prescripción de medicamentos expedida en soporte papel o en receta médica electrónica constituye un todo indivisible con la información a la que refiere el artículo anterior. Es decir, que estas anotaciones que haga el personal de salud formarán parte del registro que será tenido en cuenta como prueba simple a su favor. Y añade, cuando la indicación sea realizada en soporte papel, deberá figurar en la historia clínica como mínimo forma farmacéutica, posología, vía de administración y concentración del medicamento indicado al paciente. Seguramente muchos de ustedes están empezando o están pensando, ¿quién me aterriza esto? Bueno, qué mejor que la abogada, la doctora Dora Zafir, durante más de dos décadas integrante del Poder Judicial como jueza, muchísimos años como docente universitario. Doctora Dora, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, nos sorprendimos en la producción acá con respecto a estos artículos. ¿Por dónde arrancamos? Creo que la sorprendida también fui yo, porque no me imaginé que en una ley de urgencia se establezcan algunos artículos que vienen a incidir en todo un sistema que ya está consagrado, estudiado, analizado, no solo a través de la doctrina, sino también hay ya ciertos lineamientos jurisprudenciales, y que en este momento entonces con esto no sabemos a qué se refiere. Estamos hablando de mala praxis, yo no sé si esto no es mala praxis legislativa. Porque sí, bueno, puede ser un... realmente, en primer lugar, ¿es de urgencia introducir estas normas? ¿No está funcionando el sistema en materia procesal, en materia judicial, respecto de los pacientes? ¿No tienen ya dificultades? Hay alguien que encendió esa alarma. No creo que haya tanto olfato desde el lado legislativo con respecto a esto. Yo no sé de dónde surge esto, la verdad que no sé cuál es el origen, pero me parece que en una ley de urgencia, ¿es realmente contenido de ley de urgencia regular esta situación? Pero más allá de eso, esto de la presunción a favor del profesional, exacto. ¿Qué es esto? En primer lugar, dice que se presume a favor cuando realiza determinados comportamientos, es decir, requiere ciertas cuestiones que ahora en los propios artículos se establece. Por ejemplo, que lo registre en la historia clínica y que siga determinados protocolos. Pero dice una presunción a favor, pero no dice qué se presume. ¿Qué es lo que se presume? ¿La culpa? ¿Que no hay culpa? Que si sale mal... Que si las cosas salen mal, no hay culpa del médico. Y evidentemente que cuando algo sale mal, no hay culpa del médico hasta que el paciente la apruebe hoy en día. Entonces, ¿cuál es el sentido de establecer una presunción de no culpa si el paciente, que es el actor, tiene que demostrar la culpa? Y si no lo logra, va a perder el juicio. Todo el tiempo hemos luchado para que haya una presunción a favor del paciente, que tiene más dificultades para poder demostrar determinadas cosas. En tantos años como jueza, ¿cómo es la cadencia de juicios? ¿Es una enormidad de juicios o son pocos? No, yo nunca tuve más de 4 o 5 juicios por año. Hay 20 juzgados letrados. O sea, no es una situación alarmante como que amerite que se vaya a crear una presunción. Pero si es de culpa, no tiene sentido. Entonces, ¿a qué va? ¿A que no van a haber más ciertas obligaciones de resultado que las hay? Como, por ejemplo, una infección hospitalaria, en donde se dice, bueno,
la institución médica que demuestre que tomó todas las precauciones y a pesar de ello le fue inevitable que esa infección se contraiga. ¿Cómo hace el paciente para demostrar la ausencia de culpa de la institución en cuanto a los controles que tiene respecto de los quirófanos y de la asepsia que tienen que tener? Estas dificultades realmente siempre luchamos para que se superen presumiendo la culpa del médico, que es el que está en mejores condiciones de demostrar lo que pasó. Un paciente que está, se sigue el protocolo de la cirugía, está dormido, no sabe ni lo que pasó, no tiene ni idea, y sí, es el que tiene que demostrar ya hoy, en determinadas circunstancias, cuando son obligaciones, me dio la culpa. ¿Para qué entonces esta presunción? Como no tenemos mucho tiempo, se generó toda esa polémica antes de la elección, incluso con respecto al acceso a medicamentos. Bueno, y lo dijo después de la elección el presidente de la República con esa sugerencia de los medicamentos de alto costo al presidente electo. Con respecto a esto, ¿qué podemos decir? Bueno, acá se regula también en el capítulo anterior, está una regulación que establece una nueva creación de una agencia que va a tener prácticamente los mismos cometidos que ya tiene la comisión asesora que está en salud pública, que va a tomar también en consideración todo el tema de cómo en definitiva hay que hacer que sea accesible, que sea sustentable, con criterios económicos. Entonces me pregunto yo... Más o menos eso está... Y es lo que hay. Entonces, el doctor Cereta, hace unos días yo lo escuchaba, decía, no cambia absolutamente nada. Y tiene razón, no cambia absolutamente nada. Y en los otros artículos, vamos a suponer que tiene que seguir un protocolo, el protocolo por salud pública. Pero no todo está protocolizado. Entonces, cuando faltan esos protocolos, son las instrucciones de la propia institución. ¿Y cuál va a ser el criterio de la institución para dar cuál es el camino? ¿El más económico? ¿Qué hará el médico si no le resulta el protocolo y ve que el paciente no mejora? ¿Lo va a seguir para tener la presunción o va a tomar la iniciativa de apartarse del protocolo? Porque no todo cierra dentro de los protocolos. Los protocolos son generalizaciones que pueden a veces fallar en determinados pacientes. En el caso suyo y de Cereta, para ir cerrando por hoy, ¿hay alguna instancia que ustedes pretenden generar? De cara al análisis de esta ley en el Parlamento. Yo estoy insistiendo en poder reunirme con quien redactó estos artículos, preguntarle cuál es su finalidad, que nos explique, porque abiertamente dijo que está dispuesto a escuchar todos los planteamientos que se puedan realizar, y me parece que esto es suficientemente importante como para que se trate con mucho más estudio. No es un tema de urgencia. ¿No será inconstitucional por contenido?